No sentí nada, yo estaba en la micro. Aquí está en la casa. Hoy tengo doble anteojo. Ah, no, solo los anteojos que están en la. Sí. Muy bienvenidos, amigos de LDP Magazine. Ya estamos acá, en punto, comenzando un nuevo programa con nuestros queridos panelistas que hoy día no están. No. Pero sí. Sí, pero tenemos a nuestro nuevo panelista que ha venido a reemplazar a todo el resto. Waldo Redamales. ¿Cómo estás, Waldo? Muy bien, ¿y usted, Roberto? Aquí estamos, muy bien, muy bien. Fakir, ¿cómo estás, amigo mío? Está perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahí con un gran, sí, con un gran invitado ya de años, de años, de años de conocernos, nuestro querido amigo Gabriel Guamán. ¿Cómo estás, Gabriel? Muchísimas gracias, Roberto, por invitarme a tu programa y feliz de estar acá, porque ciertamente han sido muchas veces que tú me has invitado. Por X razones no podemos estar acá presente, pero hoy día sí ya podemos concluir esta gran invitación a tu programa, donde he visto a tan destacados invitados pasar por acá. Así que feliz de estar nuevamente, o sea, estar contigo aquí en esta ocasión. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Chicos, antes que comencemos, sí, no me gusta. El celular hace un poco de acople. Déjalo ahí. Sí, eso, ahí sí, 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 sí. Ahí está. Ya. Chicos, antes de comenzar, voy a tomar una libertad. En la semana pasada yo llegué casi corriendo aquí al programa, en que mi madre fue hospitalizada en el Hospital San José. Y a partir de esos días ha sido muy, muy de locos. Y voy a dar las gracias públicamente a todos los amigos que se dieron el tiempo de compartir el aviso de que se necesitaba sangre para ella y a todos los que fueron a donarlo. Así que gracias, se pasaron. Un abrazo desde acá y cuenten conmigo para lo que necesitan. Plata no tengo, pero aquí estoy para lo que necesitan. Gracias, de corazón, se pasaron. Ya. Comencemos, queridos amigos. Comencemos con la promo de LDP Magazine, que ya está en el número de junio, en el cual le estamos hablando de el rey de los monstruos, Gojira. Así que en este número podemos hablar y ver lo que fue la última cinta. ¿Te gustó a ti la última cinta, Gabriel? Me vas a creer que no la vi. O sea, la he visto, ¿ya? La he visto a pedazos, pero no he enganchado todavía con ella. Ya, ¿Valdo? Yo sí, sí la vi y la encontré bastante entretenida. ¿Sí? Bien entretenida, los kaiju. Sí, eso sí. Bonitos. Sí, bonito. todo el desarrollo, la acción, todo eso, todo bien. Pero sé que me gustó más la Gojira anterior. Ya. Que desarrollaron más el personaje. En 2014. Claro, esa. Esta Gojira como que fue un agregado, como para meterle más monstruos, ¿no? Justamente. Y bueno, así la sentí. Sí, no, y la falta con King Kong. Sí, y parece que no va, porque lo que está muy mala la King Kong. No, parece que las cifras fueron muy malas esta película. Es que Gojira, porque aquí King Kong no me gustó mucho. No, fueron malas cifras, sí, están como peligrando el Monster Verso de. En el fondo me alegro porque ese King Kong gigante no me gustó. No, no. A ver, el cuento es que este Godzilla, en el 2014, tú me dices, ese medía 120 metros. Ya. Este lo achicaron a 100 metros. Ya. De altura. ¿120? 120. Yo pensé que era más chico. No, porque se veían por lo menos los edificios. Es que se veía gordo, muy distinto. No se comía tanto gringo del McDonald's. ¿Y Ultraman entonces cuánto mide? Es chico, Ultraman es chico. Mide 40 metros. Pequeñito. Sí, 40 metros. No sé. No sé cuánto tendrá, unos dos. Son como dos edificios. ¿Alguien sabrá aquí que nos traen? ¿Alguien que sople, por favor? Sí. Sí, porque, a ver, los Godzilla han crecido directamente con los edificios, cada vez son más grandes. Si originalmente Godzilla era chico, después creció, me acuerdo, en los 80, está en 80 metros. El de Emmerich, no me acuerdo cuánto medía, pero ya de aquí ya nos disparamos, llegamos a 100 metros, 120 metros. En ¿cuál? El Shin Godzilla. ¿Cuál es el Shin Godzilla? El japonés, que viene después del. Ya, eso tiene que ser el de siempre. Ese mide 140. ¿Tanto? Sí. Ese es más chico. Esos sí. Edificios deberían ser edificios de 60 pisos más o menos. No sé. No se veían tan grandes, las maquetas se veían como de 20 pisos lo máximo. Mira, pero el último que no es dinosaurio ni ninguna cosa, que se va como desarmando por el camino, es el último
Shin Godzilla, que es del 2016, ¿no? Sí. Todo radica en cuando tú como productora. Gabriel, ¿a ti te gustan todos los por supuesto. Comencemos entonces con los sí, pues digo, démosle. Tenemos, a ver, una presentación primero. Tengo una presentación. A mí me conocen por ilustrador de mitos y leyendas, Roberto Alfaro, ya todos lo conocen, pero ¿conocen al rey de los efectos especiales? Gabriel Emilio Guamán es conocido, entre comillas, como el rey de los efectos especiales, porque Gabriel toda su vida se ha dedicado a hacer maquetas y prop para cine, para televisión, para comercial. Más o menos ese es el... su temática. El tema de don Gabriel Emilio Guamán. ¿Por qué está invitado don Gabriel Emilio Guamán? No sé. Por favor. Vamos. Sorpresa. No, Gabriel está invitado porque, aparte de su... A ver, le tenía una sorpresa, se lo voy a decir inmediatamente. ¿Ese quién es? Ese es Gabriel Ese es cuando estábamos en el Parque O'Higgins. El ovni de Parque O'Higgins, que Rodrigo Fonsalida me dijo que estaba muy bueno. Que me decía, sí, parecía real, sí. Ahí están, son los talleres de ficcionados asociados. Claro. Ese, ¿pero explica qué es ficcionados asociados? Asociados. ¿Todo parte cuándo? ¿En el año 88? ¿89? ¿89? Nosotros ahí nos conocimos todos. Sí, pues. Estos jóvenes que teníamos esta inquietud de la ciencia ficción y la fantasía a nivel nacional. Y el cuento era que la gente, los viejos de la SOCHIF, bueno, perdóneme si me salen cuenta, los señores de la SOCHIF no nos pescaban, yo me metí después, pero tú me contaste que no nos pescaban porque eran jóvenes. Claro. Entonces, como ellos eran súper cerrados en su círculo, no nos pescaban. Lo que ellos querían hacer eran su asadito, ¿te acuerdas? Pasarlo bien. Ahora lo entiendo yo. Querían su asadito. Es bueno el asado. Sí, bueno el asado. No hacer eventos, no hacer actividades, no hacer nada. Estaban muy, muy quietos. Y lo que me acuerdo que ustedes querían, que eran los jóvenes así impulsivos, querían masificarlo y hacer cosas con el tema de ciencia ficción y fantasía. Nosotros teníamos el apoyo del director de la SOCHIF, que era Carlos Raúl Sepúlveda. Él nos apoyaba en todo. Y ahí nos juntamos todos estos jóvenes que con esa inquietud. Cada uno en su área, Roberto en el cómic, Cefito en la parte de manga, Luis Castillo, René, cine, literatura, y así es Castillo. Apareciste por Gabriel. Yo ahí aparecí con la parte tridimensional, porque esto de la habilidad manual, de las maquetas. Ese soy yo. Mira, estamos con Waldo trabajando. Sí, bueno. Cuando no tenía cáncer. Sí. Bueno, y el cuento es que cuando nace esta locura, cuando sabía que era SOCHIF, que venía de mucho tiempo, y nosotros queríamos hacer cosas, que algo se había hecho, pero decidimos de repente separarnos, y Carlos Raúl Sepúlveda nos seguía apoyando, y con él empezamos a crear la revista Oxígeno, ¿te acuerdas? Sí, pero ¿te acuerdas cuando nos separamos el primer nombre que tenía el grupo? Sí, era Círculo Chileno Juvenil de Fantasía y Ciencia Ficción. Sijo Chihufi. Era un nombre muy raro. Es muy largo. Y de repente dijimos, no vamos a ser jóvenes toda la vida, entonces esto no nos va a servir. Y ahí salió el proyecto, la idea de tomar el nombre del proyecto Oxígeno, que ya venía caminando. Claro, venía caminando el proyecto Oxígeno, entonces de repente me dice Carlos Raúl, ¿cómo vamos a colocarle esto? Entonces dijimos, bueno, como tenemos distintas áreas que estamos metidos aquí, pongámosle Ficcionautas. ¿Por qué Ficcionautas? Porque somos navegantes de la ficción. Claro, tomamos de Jason y los Argonautas. Y él me decía, asociados, perfecto. Pero era la gente que se reunía para hacer la revista. Claro. Y de cuando nos separamos ya definitivamente de SOCHIF, tomamos el nombre que ya estaba ahí. Ahí empezamos, yo me acuerdo que ahí empecé, entré yo al grupo como el año 89 más o menos. Sí. Yo me acuerdo que partí con las exposiciones que hacíamos en el Centro Cultural, en Santa Isabel, el Padre Mariano, Centro Cultural de la Juventud de Providencia. Padre Mariano, por ahí partimos con las primeras exposiciones de ciencia ficción, donde yo los conocí a ustedes ya por el asunto de la ilustración. Nosotros como juventud de aquellos tiempos veníamos tomando ya un nicho que venía encaminado por alguien, por los adultos, por supuesto, en su nivel, no tanto en un encuentro. Nosotros con eso y más las posibilidades que ellos nos dieron, las herramientas, los contactos, los centros culturales, pudimos desarrollarnos haciendo las charlas, haciendo la muestra de maqueta, de las colecciones que había en ese momento, en ese entonces. Entonces tomamos ese campo. Y por supuesto era un caldo de cultivo recién nuevo, entonces pudimos potenciar, pudimos crecer y de ahí vienen los otros encuentros.
encuentros que hicimos ya después. Por claro, el y la gracia claro. es que yo ya venía de centros culturales, porque yo ya estaba en Padre Mariano, uh-huh. haciendo clases, claro. con la pata y el bucho, pero no es que no querían hacer clases ya. Pero así nos tiramos al agua sin claro, a lo que viniera. A lo que viniera, no, bueno. ¿No te pagaban? A mí sí. Sí, no, te pagaban, te pagaban. ¿Te acuerdas cuando pagaban? Sí, cuando pagaban. Sí, pues, sí, esa directora era muy simpática, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la sorpresa que te voy a tener? Te la digo al tiro. Es que el próximo año volvemos a nuestra casa, el Centro Cultural de España, ¿ya? A celebrar los 30 años de los eventos que hemos hecho. ¡Caramba! Mira, los aplausos. Sí. A ver, pero... ¿Volvemos? Volvemos. ¿Así? Así. ¿Próximo año? ¿2020? Noviembre. Noviembre. Noviembre, como todos los años. Como todos los años. ¿Dónde está la señora Mercedes todavía? No, está. Falleció. Sí, qué pena. Por un cáncer. Ya. Así que... Bueno, la señora Mercedes era la persona que estaba a cargo de la cultura y la que nos... Era la directora. ¿Recuerda los comentarios que pasaban en ese centro cultural? Los guardias decían, sí. Oye, es la única vez en el año en que tenemos que barrer, limpiar, porque no tanta pasa gente que pasa... Claro, durante el año es tranquilo, son exposiciones de cultura, cuadros, sí. o lanzamientos, sí. totalmente calmado. El lugar era pequeño y nosotros acumulamos alrededor de más de 5.000 personas. Claro, eso es lo y ahora con las refacciones, yo vi que costaba un poco la circulación. Es terrible, no se puede pasar por ahí. Si está como cortada la circulación, yo no sé cómo se la arreglarían en un siniestro. Ahí te voy, honestamente, querían todo el mundo derrapado, porque está muy raro ese centro cultural. Bueno, para noviembre, entonces, noviembre el próximo año. Ya, pues. Se recupera. Ahí tenemos reuniones internas para ver cómo armamos esto. Genialmente. Eso, genial. Me parece muy grata sorpresa, porque. Remembrar aquellos tiempos, hay muchas personas, muchos que nos siguen y amigos que tenemos en común, sí, que nacieron de esos grupos y nos conocen y hablan de los encuentros. Eso es lo que quería comentar. Puntualmente, claro. El encuentro de Star Wars vs. que se armó ahí, donde todos, o sea, ahí estaba, ya está el Dr. Zombie, que sería muy interesante que él contara su anécdota ahí. Fito, de tantas cosas que pasaron ahí. Una cosa. De hecho, hay un programa, perdón. Hay un programa grabado. De Augusto Góngora. Cine Video. Ahí sale ese encuentro. Yo me acuerdo que, bueno, el nombre de tu magazine, LDP. LDP Magazine. Lo que todos conocen como LDP Magazine, pero no saben que a lo mejor que es Los del Parque. Los del Parque. Ah, sí. ¿Por qué Los del Parque? Porque desde esa época, desde esa junta, ustedes cuando empezaron a abrir los talleres de maquetería en el Parque O'Higgins. La maquetería. O sea, primero partió Roberto. Roberto. Siempre ha sido Roberto como el que primero va a la cabeza de muchas cosas. Y de ahí nos convocaba y nos invitaba. Entonces. Y hacían talleres en el Parque O'Higgins. En la Casa Rotaria. En la Casa Rotaria del pueblito del Parque O'Higgins. Yo me acuerdo que ahí iban a los talleres cuando los armaban. Y de ahí, desde esa época, era que salió el nombre Los del Parque, pues. Sí, sí. Porque cuando uno hablaba de que dónde hiciste tus talleres, qué sé yo, o de qué grupo, de qué de la junta era Los del Parque. Pero nunca se acordaban de Six Nauta, ¿se acordaban? Ah, los carros del Parque. Los carros del Parque. Claro, porque era muy lugar, el lugar era muy pintoresco para llegar, o sea, te digo la fecha en septiembre, que era para las fiestas patrias, para mirar. Era terrible. Increíble llegar. Terrible, sí. Y como ya después de esas fiestas no podía entrar. Yo me acuerdo cómo eran los espacios, y eran bien buenos, debajo de la escalera del caminito ese que va subiendo. Sí, está escondido eso. Sí, pues está escondido. Ahí estaban mostrando una imagen donde habían cosas que se ponen en el parque. Sí, conste que lo que están viendo, todo esto son maquetas hechas por Gabriel. O sea, sí, por mí, pero también hay que aclarar que es un equipo de trabajo que estamos detrás, que se arman por cada proyecto, más o menos. Así trabajamos nosotros. Entonces, Waldo ha estado muy involucrado también en todo este tiempo de evolución de cada ficción. Sí, en el asunto de color. George también. Jorge Silva también. Sí. Max Moreno. También. Muchos colaboradores, Eduardo. Jorge Silva de Angarse. Y cada vez van encontrándose nuevos talentos. Claro, Angarse. O sea, Jorge era alumno de nosotros. Sí, y ahora ya es el dueño de Angar 19 y con sus tiendas que tienen en Providencia en Santiago. Mira, nosotros no nos podemos quejar. A pesar de todo lo que hicimos por años en Ficción Auta, creamos toda una escuela y tenemos gente que está trabajando y esto se lo tomaron en serio. Sí. Jorge Silva, con su maqueta. Sí, Ronnie Tobar, que también trabaja para el extranjero, haciendo sus cositas por ahí, muy chiquitita. Y así hemos sumando y sumando. Sí, porque yo sé que en los talleres tuyos, Gabriel, salió harta gente que ahora está trabajando en el Maker, creo. Uh-huh. El Space Maker está trabajando. Sí. Bueno, el Ricardo, estoy hablando de Ricardo. Ricardo, claro. Claro, puntualmente no estuvo en los talleres, pero sí estuvo redondeando siempre el encuentro, hablando, nos visitábamos y se había ahí una especie de catarsis de relación. Pero
Lo que tú dices, Roberto, es exactamente. Muchas personas llegaban ahí jóvenes, o sea, llegaban jóvenes, sí, estudiantes de enseñanza media. Sí, y que querían buscar un camino. Me pasó con Jorge Silva puntualmente. En un momento me dice, profesor, ¿qué puedo estudiar? Y mira la responsabilidad que teníamos nosotros, porque llegan, sí, llegan con sus mochilas, sí, llegan con, entonces uno tiene que darle un consejo. Pero hay que situaciones, porque hay que entender que a veces los papás también influyen o dicen ciertas tendencias que el niño a lo mejor no la quiere o no la entiende en ese momento. Entonces, esto es arte para los papás, arte. Claro, en su entorno amigable, encontraba ahí el profe o el monitor del taller que le podía dar un consejo. Entonces era importante lo que uno tenía que hacer. En este caso, Jorge estudió diseño industrial. Sí. Yo le dije que estudiara diseño industrial porque su línea, su camino, su trabajo de paciencia, de querer hacer las cosas, iba encaminado para allá y lo hizo. Trabajó un tiempo en eso y luego después ya tomó un camino independiente, o sea, pero lo hizo, o sea, ¿me entiendes? Se llegó y se desarrolló en esa área. Sí, porque igual la pega de Jorge ahora que tiene que está a cargo del hangar 019 es maquetería, que sí, es lo que siempre le gustó. Sí, sí. Y bueno, y manejar estas tiendas igual todo un proceso, ¿eh? tiene todo el desarrollo del proceso de etapas. Sí, que pero es interesante, genial, es interesante cachar el perfil de la gente, ¿cachai? Alumnos de chicos que fueron a sus, sí, talleres, por ejemplo, de maqueta, y les encanta tanto la maqueta que en la vida siguieron con esa línea. Sí, y da gusto. No necesariamente haciendo maquetas, pero sí en el rubro. Oye, Waldo y Roberto, hace poco, sí, tuvimos el encuentro en que hace Marcos Un Producciones ahí en San Miguel. La exposición, ficción. La exposición, se me acercó. Bueno, yo hago talleres, esto no lo he dejado, pero sí lo que he ido es acotando en ciertos campos, en ciertas áreas, netamente por el tiempo. Entonces hago talleres especiales para niños. Una actividad dinámica, no más, sí, allá de media hora, una hora. Y se me acercan a veces papás y me dicen, ¿tú eres Gabriel? Yo digo, sí. ¿El sí, maestro de los efectos? Te conocí en el Parque O'Higgins. Ah, y yo quedo así, así. Estamos hablando. Tu taller y son ya padres, van con sonido. Sí. Y lo más lindo que me dicen, todavía tengo guardada la maqueta o el satélite que hicimos, o la moto que hicimos. Fueron unos talleres que marcaron a muchas personas. Sí, da gusto haber dejado esa huella. Muchos que quisieron y todavía tienen sus trabajos puestos. Y se han dedicado lentamente a trabajar, a sacar otros proyectos personales. Y poco les permitimos tomar un momento en que su creatividad enfocarla y poder generar el desarrollo completo tridimensional, sí, ya sea en una ilustración, una revista, un fanzine o en una maqueta, en un modelo, ¿me entiendes? Que nos podamos completar por ese lado. Y era multidisciplina, porque yo tenía alumnos de cómic, terminaba la clase y se iban a la sala al lado con tú, sí, contigo, y empezaban a... Y era toda la tarde. Era toda la tarde, no había cómo echarlo, tengo que traer, sí, el guanaco, pero bueno. Bueno, sí, era muy entretenido. Y creamos mucha gente, y eso es bonito. Bueno, en ese lado también pasó un poco esto, ¿eh? Los talleres de maquetas también se fueron haciendo luego en nuestros lugares, en nuestros centros culturales, hasta que... exalumnos seguían uno en sus caminos y nació lo que se llamó Crea Ficción. Sí. Ya nació justamente con un conjunto de exalumnos de talleres, y donde partimos con eso, amigos exalumnos, donde nos juntábamos a hacer algo de lo que ya habíamos aprendido o lo que ya habían desarrollado de forma independiente y poder mostrarlos en algún encuentro. Sí, eso quería comentar, que sí, ahora bajo el nombre Crea Ficción tú estás armando de nuevo. ¿Tú tuviste una productora? Claro. ¿Estás rearmando la productora? Exactamente. En todo este rubro, lo que es maquetería, ahí, mira, hay algunas cosas. Todas esas cosas que estoy mostrando son réplicas cinematográficas. Réplicas cinematográficas, sí, maquillaje, prótesis. Maquillaje, efectos. Estoy trabajando con mi señora. Mi señora, claro, está involucrada netamente 100% en el proyecto. Estoy feliz porque mi amada esposa está metida y me ha ayudado un montón porque soy muy desorganizado. Yeah, o sea, sí, tantas cosas me cuesta llevarla. Entonces ella ha tomado y ahí está. Hemos trabajado para productoras, para HBO, para Sci-Fi, claro, para productoras nacionales en su evento, en varias cosas. Y ahí se han hecho buenos trabajos. Y como te digo, hemos trabajado con los talentos jóvenes también que hay, porque hay mucha gente bastante nueva, bastante y talentosa, muy talentosa. Ah, eso es antiguo, vos, Gabriel. El planeta Los Simios. El planeta Los Simios. Cuando hicimos para la Fox. Que era güey. Tú estuviste ahí, ¿verdad? Sí, sí, yo le ayudé con eso. Bueno. Me acuerdo súper bien de esa época porque a mí me sorprendió cuando abriste las cajas con las ropas, los vestuarios originales, sí, de la película. ¿Te acuerdas que se llegaron al Parque O'Higgins también las ropas? Y entraban a robar al Parque O'Higgins. A ver, fue justamente para la fecha del 18 de septiembre que se cierra el parque para que la gente, ¿cómo se llama?, de toda la actividad dejen, porque dejan la escoba allá. Claro, y ese sector siempre lo utilizaban de baño porque era como un rinconcito. Entonces los tipos se metieron a la mala por la ventana del teatro. Abrieron. Entonces ahí estaban las cajas guardadas. Unas cajas que venían con, sí, factura, con póliza, sí, con orden de todo. Y
cuando las vimos yo quedé pero helado, porque para todas estas cosas, todo esto de lo que son cine, uno trabaja con ciertas normas, con ciertas reglas. Estas son normas norteamericanas, era de Estados Unidos. Uno firma un documento o firma confidencialidad, por ejemplo, cuando trabajamos ahora para Guillermo del Toro, el tema de los cuentos estos que se llaman... ¿cómo se llama esta película nueva? Viene ahora, se llama Cuentos de Terror, Cuentos de Terror. La Altura. Sí. Tú firmas un contrato de confidencialidad, no puedes decir nada mientras se produce la campaña. Entonces pasa ahí. Algo que aprendí, te lo enseño inmediatamente, y a ti también. ¿Qué? Estos contratos de confidencialidad no existen. No, a no ser, son de palabra casi, ¿po? Sí, a no ser que sea un trato de palabra, sí, a no ser que sea antinotario. Ahí es válido. Eso ya lo saben. Hay que decirle a los gringos ahora. Sí. En el fondo es con el cliente una especie de pacto, de decir, ok, ten esa es la mejor máscara que he hecho. Son la oreja. La oreja que aquí la maqueta es el de barba. El otro es el real. Oye, pasemos un poquito, Gabriel. Veamos el video de Escudo Grande para que veas unas fotos de una producción que es de ¿cuál es eso? Escudo Grande. Mira qué linda las portadas. Sí. ¿Quién habrá hecho las portadas? Ah, Waldo. Sí, Roberto me dice que yo he hecho como el 70% de las portadas de LDB. Sí, de LDB. Ni eso lo había fijado. Mira. Eso es el interior del parque. Qué joven el chiquillo. Qué delgado. No, si ahora voy para allá. Obviamente yo. Eso, mira, ahí estamos en el Parque O'Higgins, justamente, hablando de la Casa Rotaria. Esos son los espacios que tenía la Casa Rotaria, los salones, y podíamos nosotros, además de hacer nuestros proyectos, poder pitutear también. Esas maquetas eran para un comercial. ¿Sabes quién es él? Él es Joaquín Cortés, que ahora tiene un programa que se llama... Melate... Algo así, de Santiago, una cosa muy interesante. Paco, estuvo aquí el juego con nosotros, ¿te acuerdas, Fakir? Sí. Que estuvo con Terreno. O sea, todos pasamos por Este era un comercial de Escudo. Sí, fíjate. Sí, y lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver, para que vean cómo se hace el trabajo. Claro. Hoy en día estamos es digital. Jugando, mira, estamos en la... ¿Te acuerdas de lo que estuvo en...? Oye, que éramos jóvenes. Muy igual. Seguimos igual. Waldo está igual, Waldo se parece bastante. Yo he cambiado, yo he mutado. Mi barba está cambiando de color. Bueno, estos son comerciales que se hicieron de cerveza Escudo. Sí. En ese entonces también yo estaba ligado a la parte de la publicidad cinematográfica y comerciales en otras productoras. Y me tocó participar en esto. Y acá participamos con Waldo. Y lo más divertido de que esto se exhibió y se mostró en un festival de Viña del Mar. Sí. Que si no me equivoco, era el año 2000 o 2001, por ahí. ¿En esa época? En esa época. Yo diría que antes. Yo diría que antes. ¿2000? ¿Sí? Antes del 2000, porque en el Parque O'Higgins dejamos en el 2001. Ah, entonces fue antes. Fue 98, 99. Y ahora veamos el comercial, Fakir, por favor. Y esa maqueta, para los amigos están viendo, esa es la maqueta que todavía tiene el récord de ser la maqueta más grande, no sé si de Chile o de Santiago. Que se ha ocupado en un comercial. 5,2 metros. Sí, por el arco. Que fue una exigencia de la producción. Aquí, bueno, para que los amigos entiendan, aquí no es que uno se manda las partes y hace lo que uno quiere, sino que hay todo un equipo de desarrollo y te piden ciertas condiciones para que se pueda usar, etcétera. Entonces ahí ellos necesitaban eso porque lo que me decía el director que con Escudo, con los presupuestos que tiene Escudo, se pudo trabajar como cine a nivel de Hollywood. Sí, o sea, hay una pantalla verde enorme de un estudio, la nave de 5 metros, él tenía cámaras con móviles y radio controlada, entonces fue un comercial, pero era una película, una mini película que se hizo. Era cortito, era súper entretenido. Y lamentablemente nuestra idiosincrasia no funcionó mal. Porque en ese mismo entonces se mandó la campaña publicitaria de la misma producto, Cerveza Escudo, del escudero. ¿Te acuerdas que partió con el escudero que iba caminando por un bosque y luego acompañado por su escudero que tenía el escudo en el aire? El factor sorpresa, la chispeza chilena. Entonces, funcionó mucho más el comercial que se hizo de los estudiantes, que había una protesta de estudiantes donde llega Fuerzas Especiales y dice, vamos a entrar con palos, con no sé qué cosas. Ahí está el comercial. Mira, es como alguien en una película. La gente pensaba que era una película. Que era como cuando te daban los avances de las películas antes de las noticias. Sí. Esa era una película. Eso nos demuestra el nivel de no solo de Gabriel, sino de la gente, de la dirección, etcétera, todo el equipo de arte que se puede hacer. Y conste que aquí no hay CGI, ¿eh? No hay CGI. Efecto físico, justamente. Movimientos de cámara y postproducción después. Sí, entonces a lo que voy, lamentablemente el cine chileno no ha evolucionado a ese nivel de para nada. Se quedan pegados con los mismos temas de siempre. Ahí lamentablemente son los recursos que se manejan, eso es lo lamentable.
muchos directores de cine le encantaría dirigir, pero se dedican a los comerciales. En lo que tú decís, la idiosincrasia de Chile. Chile prefiere de repente ver una película de la época de la Unidad Popular, sí, de la época de la dictadura, y ahí se quedaron. ¿Cachai? Pero claro, yo mira, siempre digo que el Jorge Holguín, uh-huh, es el único que se ha atrevido, sí, a hacer, sí, algo distinto. Sí, hay directores nacionales también que han hecho, ¿no? Se ahora, han hecho sus, yo sé que ahora hay gente en que tema, está haciendo género. Pero es difícil, sí, es difícil. ¿Qué tal la de Mito y Leyenda? Yo no la vi, la película. Por eso me lo quité. Ah, le duele, ya, listo. Sigamos con la segunda pregunta. Súper bien el proyecto, pero por lo que yo me han dicho, se empezó a quedar corto plata. Yeah. Entonces tuvieron que cortar presupuesto y ahí ya cortaron efectos especiales y bajó todo. Ya, yeah, qué mala, ya. Sí. Terminaron un Jumanji. Dejémoslo que dejémoslo en un mito. Bueno, ahí lo que pasó, sí, con ese comercial fue de que funcionó más este otro de factor sorpresa, más con la contingencia nacional, con los estudiantes, las protestas, sí, los carabineros. Sí, entonces, ¿se acuerdan cómo era? La contingencia, sí, que entre con la escuda y la guita. Y eso se repitió mucho más que este otro, sí, y se sacó. Este yo me acuerdo que lo duró más de 2 semanas. Sí, por eso, si es un focus group, sí, dice, no, esto no. Y para nosotros que nos gusta la ciencia ficción, sí, pucha, este no. La productora, la productora que en ese entonces era Cine 100, uh-huh, parece que esa productora ya no está, ellos querían poner su nave, su trabajo en la oficina, o sea, nos pidieron que cortáramos esa nave y pegarla enorme. También, la nave, no se pudo hacer esa idea, no me acuerdo en qué quedó, pero la nave final, lamentablemente, se destruyó. Sí. Quedó destruida, okay, y fue, como te digo, este es el récord, sí, de 5,2 metros. Que sea toda una estructura metálica que la soportara de estar. Yo me estaba acordando que muchas de las maquetas que se hicieron para los eventos del Centro Cultural de España, para los verdaderos encuentros de ciencia ficción, que se hacían. A ver, por favor. Sí, Roberto, no los verdaderos, los primeros. Los primeros. Sí, no, porque estamos hablando de ciencia ficción de verdad, que nosotros hablamos de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Es que era otro el perfil, ¿cachai? Ahora la ciencia ficción es más popular. Es más transversal. En la época que ustedes armaban y donde yo me integré con ustedes, la ciencia ficción era más de culto, literatura. Era la línea en literatura, cultura y conocimiento, ¿cachai? Ahora, eso degeneró, estamos hablando al principio de los 90, degeneró durante todo el los 90, el año 2000 ya fue otra cosa. O sea, ya cambiaron todas las direcciones. Sí. Pero bueno, la idea es que muchas de esas maquetas terminaron en el planetario, no me acuerdo. Sí, sí, terminaron para allá. Es que también me fui a trabajar planetario. Yo me acuerdo cuando te ayudé a hacer los ovnis, esos de lata. Ah, ovni animatrónico y el espacio de Agosín. De Agosín. Sí, hicimos los tremendos ovnis. Cuando he hecho un montón de cosas, sí. Ayer me decía la Claudia Cabeza, nuestra amiga, uh-huh, cazadora de ovni, hoy se basó la Claudia por el, voy a hacer paréntesis, está muy enferma, muy enferma, y fue igual ayer a dar el conversatorio, okay, y llevar su maqueta y todo el cuento, y ella me decía, yo soy la única que ha hecho maquetas de alien y platos voladores. Y no. ¿Qué edad tiene ella? Roberto, ¿qué edad tiene ella? Debe tener 20 tanto. Uy, te va a besar porque anda por ahí con el problema. Bueno, sí, ¿cómo no cacha lo que se hacía? Sí, sí, no, porque no era esa onda. Entonces, yo felicito a ella porque está haciendo eso, sí, y un talento, y hay que fijar, siempre hay que estimular, siempre hay cosas que se pueden mejorar, arreglar, pero y no tiene escuela, porque interesante, ella no va con eso, va experimentando, y inclusive no ha visto ni maquetas, tutoriales, nada, ella lo inventa, así, wow, no sé, pero con gusto, si quiere algo saber, consultar, se dirige a Crea Ficción y ayudamos a las personas, o sea, muchos para allá han llamado y uno le contesta en la medida de las posibilidades del tiempo y le da los datos, y aquí nadie es propiedad. No, soy el oficial. ¿Te acuerdas que lo que oficial? Yo soy el grupo oficial. ¿Te acuerdas? Yo no soy oficial de nadie. ¿Te acuerdas que muchos de los eventos que nosotros hicimos, invitamos a muchos grupos y en los afiches iban todos los logos? Sí. Entonces de repente te ibas pasando y de repente te das cuenta que los logos de Ficcionados te lo habían borrado con plumones. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te odiaban? No, porque estábamos hablando, hacíamos un evento, cuando hicimos varios eventos de Star Wars, ¿te acuerdas? Sí. Ya. Entonces invitábamos nosotros a los grupos de Star Wars. Entonces decían que lo único que podían hacer eventos de Star Wars eran ellos. Pero ¿de qué año estamos hablando? No me acuerdo, ya. Estamos hablando del 90 y algo. 95, 96. Claro. Pero cuando se peleaban los Star Warianos con los Trekkies. Sí, ahora se reproducen. Ahora no, ahora ya son amigos. Sí, sí, sí. Oye, chicos, tenemos saludos. Nuestro amigo
John González desde la primera región nos manda muchos cariños, y también Rami Rick, que nunca llegó al evento, yo creo que no había inducido. Pero bueno, al evento de ayer. Al evento de ayer, justamente. Y se nos vienen nuevos conversatorios, así que estén atentos. Así que eso más o menos como nuestra primera parte. Yo creo que es hora, nuestro estimado Fakir, que vamos viendo nuestra publicidad en este minuto. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Pero ahí estoy yo, ¿cierto? ¿Me escuchas? Ahí estás tú, sí, dale. Sí, genial. Hay un concurso nuevo en Mundo Calzado que se lo voy a mostrar a continuación, donde pueden participar las féminas, y va a ser de 5 pares de calzado. Van a estar regalando, así fácil. Veámoslo al tiro. Para ganar 5 pares de zapatos, simplemente debes ingresar a Mundo Calzado, darle me gusta y compartirlo en tu muro. Publicas, estás en tu muro, luego debes enviar un pantallazo donde indicaste que estás publicando, y ese pantallazo lo debes enviar al WhatsApp de Mundo Calzado. Mientras más concurses, más posibilidades tienes de ganar. Y se lo envías al WhatsApp de Mundo Calzado. Con esto ya estarás participando en un sorteo de 5 pares de zapatos. Así es, 5 pares de zapatos está sorteando Mundo Calzado, así que se la está mandando. Tienen que participar y tienen que estar atentos ahí a enviar el WhatsApp con el pantallazo donde le dan me gusta al fanpage, y listo, eso es todo. ¿Esto en Facebook o en Facebook o Instagram? Sí, en Facebook, en el Facebook de Mundo Calzado. Ustedes ponen Mundo Calzado solamente y les va a aparecer ahí el Facebook, donde van a tener solamente que darle me gusta a la página, y luego tienen que hacer la compartida, podríamos decir, y con eso ya estarían participando, enviando el pantallazo al WhatsApp de Mundo Calzado. Perfecto, Waldo ya está participando, ahí está mandando mensajes ya. Ahí lo vi a Waldo y está haciendo, igual, y bueno, buen regalo ahí, sí, ¿no? Para ponerse la buena o para quedar de rey un poquitito, un rato, ¿no? De más, sí. También vamos. Quiero, ¿falta el último? Sí, dale. Vamos ahí a ver la intro de Radio Zona Inge, tenemos uno nuevo. Ah, mira qué bonito. Está bonito. Sí, está bonito. Un intro. Nada nos calla. En nuestro hashtag. En Covax, les quiero comentar que en julio las sucursales Covax son lugares que premian. Hasta el 8 de agosto va a estar extendida esta promoción. Ya cotiza tu Chevrolet 0 kilómetro y estarás participando. Compra y tendrás muchas más opciones de ganar un viaje a Nueva York, Las Vegas, Cartagena de Indias o Río de Janeiro. Ven hoy y aprovecha nuestras oportunidades, donde en www.chevroletcovax.cl. Así que es muy fácil, la gente que quiera participar por estos viajes simplemente debe ir a la página y cotizar. Perfecto. Solamente. Vamos a ir a cotizar entonces. Así es. Para que no andemos en dos patas todavía. Así que, Sí. Pero bueno. Casi lo mismo de repente andar en auto que en metro, micro y todo eso. Sale más rápido andar en pie. Sí, en chiste. Sí. Uno corre mejor. Los días viernes. Bueno, bueno. 5 de la tarde. Sí, te lo encargo, sí. Pero bueno. Es verdad. Vamos con Rockstore entonces. Vamos al comercial de Rockstore. Rockstore. La música, sí. ¿Qué pasó? Rockstore, Guillermo del Toro. Esa es la película que para que vean, tenemos que hacerlo. Sí, Rockstore es un anexo complementario de Roca Diseño y Comic Spa, dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, como público en general. Búscanos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos a rockstorechile@gmail.com. Así que ya lo sabes, Rockstore es para ti. Así que eso sería. Y seguimos con concurso. Aún estamos regalando el libro de Francisca Macabro. Esto es bastante fácil. Vas a ver ahora en pantalla este anuncio, el cual tienes que está disponible en Facebook. Tienes que ir a nuestra fanpage, darle me gusta a nuestra fanpage, invitar a dos personas a hacer lo mismo y indicar tres conocidos ufólogos chilenos. Entonces tienes que nombrarlos, que sean renombrados. Ya nombramos el otro día como Doctor Fagg. Doctor Fagg. Hay varias pistas por ahí. Sí, tenemos a varios. Despistados. Tenemos a Amfun, por ejemplo, y a otras personas que han estado con nosotros colaborando en el NDP. Así que cosa que se den una vueltecita y van a estar ahí averiguando. Bueno, entonces sigamos con nuestro gran invitado Emilio. Gracias. Guaman. Gabriel Emilio, quiero hacer una consulta. ¿Cuál ha sido tu proyecto que la gente puede ver últimamente, de último tiempo? Importante. Proyectos que hemos realizado, ¿te refieres? Y mira,
Personalmente, por tiempo, porque además yo soy profesor de universidad, así que mi día cotidiano está dentro de la universidad en un horario regular. El profesor Javier. No. Entonces, yo trabajo con un tiempo limitado tengo para hacer eso. Entonces, he tenido que ir segmentando todo este tipo de trabajo y de recursos, enfocándolo más que nada. Así que trabajamos mucho con productoras de tanto distribuidoras cinematográficas, que es lo que me gusta y me apasiona, y también productoras de eventos. Entonces, las personas que pueden ver los trabajos que se realizan, directamente con los eventos que se hacen de ficción y fantasía, ¿ah? que okay. es una productora que hace Marcos son Producciones, que se hace en el Centro Cultural Las Condes. Las Condes, en enero. O en algún evento que hacen en los malls también, ya. Ficción y fantasía, él también tiene un formato que es mall, que es netamente una muestra entretenida, a empezar para la familia, para pasar un rato simpático, sin profundizar, pero sí dar a conocer y mostrar cosas. Bueno, con ellos nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado elementos para su productora, la nave Soul Speeder. ¿Tiene fotos de eso? ¿Hay fotos del nuevo Speeder? Parece que sí. Sí, sí. Hay una nave grande que sí, hace poco, recién se acabaron las semanas pasadas, se acabaron estas cosas. Sí. Como se acabó la temporada de vacaciones de vacaciones de invierno, claro. Ahí se muestran, ahí estaban en el Mall Quilín, estaban cascos que hemos hecho réplicas. Nosotros lo estuvimos mirando en el video que el grandote. Sí, ahí se está dando vuelta. El canoí de elementos que están haciendo. Sí. Ahí pueden ver los trabajos que se desarrollan, tanto del equipo en esos lados. Y por supuesto en eventos, estos mega eventos que son como Comic Con, cosas así también, donde, como te digo, puntualmente nos encantaría poder estar de repente, a veces a lo mejor tener más tiempo y estar participando como expositores, pero más que nada estamos como servicios de eventos para producciones. Así nos piden hacer de repente los vestuarios de un personaje, toda la campaña que fue tanto acá nacional que fue exitosa, ¿eh? Porque la campaña para Juego de Tronos, nosotros hicimos todos los vestuarios. Uy, quedaron increíbles. ¿Te gustó? Quedaron buenos. Sí, bueno. Nada que envidiarle a Beta. De Peter Jackson. Así, ah, así. Te lo digo el tiro, que muy bueno. Trabajamos hecho, con un equipo de personas ahí. De hecho, un punto tengo que decir: que la pega que hizo Gabriel le gustó tanto a HBO que le encargaron más pega de la que habían pedido antes a la gente de Argentina. Ah, qué bueno. Se tuvo que hacer un set completo de traje de Jon Snow, de Cersei, de los caminantes, tanto para Argentina y para Perú. Claro. ¿Dragón no te tocaron hacer? No, afortunadamente. Bueno, pero para la productora o la representante acá de HBO, hemos hecho varias cosas también de Juego de Tronos. Entonces son desafíos que nos tocan hacer. Y fue bastante bueno, pero fue agotador, porque además a la par venían otros eventos, entonces hay que amanecerse. Esto le tiene que gustar a uno, porque te va a tocar muchas horas de amanecida. Pues, donde tú necesitas mano de gente que te pueda ayudar. ¿No? Sí, y armamos los equipos de trabajo. Claro. Se arman los equipos, hay escultores muy buenos, como te digo, hay vestuaristas que se incorporan, y como esto es un trabajo, tienes que llegar con las fechas. Hay presupuestos, hay dinero, entonces no puedes decir que no o tener una postura donde decir esto me gusta así y así va a quedar. En el fondo, el resultado que tú ves ahí es porque está aprobado. ¿Ya? Y a veces puede que ocurra que a ti no te guste, o tú sabes que no es así, pero si el cliente lamentablemente dijo así. Tú tienes que tomarlo. Claro, si le gusta, lo quiere así, claro. Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que es más difícil a mí para trabajar? No hacer, o sea, yo creo que no hay nada difícil. Lo más difícil es trabajar con una mano y con un ojo cerrado. Una mano porque te recortan los presupuestos. Sí. ¿Cierto? Y el ojo cerrado es cuando tú apenas tienes dos fotos de lo que te piden, porque la película es nueva, no hay más referencia. Sí, claro. Y tienes que imaginarte cómo va a ser y para quién lo vas a ocupar. Entonces te dicen, mira, no, es una talla M. Y tú no, es como trabajar así, o sea, sería ideal tener al usuario para hacer el vestuario del personaje y trabajar sobre su cuerpo. Pero tienes que hacer una cosa estándar regular, y luego llega el momento de la presentación y en lugar de hacer una talla M, te toca un bajito así, otro con un chico alto, con la tremenda espalda. Y tienes que trabajar sobre la marcha, el montaje, para que todo salga bien. Revisemos un poco nuevamente, Fakir, el video de Gabriel Guamán Gandhi, que es Grande nuestro, ¿sí? Parece grande. Grande nuestro, no sé si es eso. Es como agua mineral, claro. Cachantulo, acá íbamos a ver viendo algunas de las maquetas que han hecho. Como decimos, estos son los
Bueno, eso uno ahí está el tiempo en que nos desarrollamos, que estamos como en la edad, todo potencial de poder llegar, es la edad que todos tienen una evolución de la vida de poder hacer, desarrollarse y creer ser dueños del mundo, ¿no es cierto? Tiene libertad. Sí, nunca apareció la maqueta que le prestaste a Extra Juárez, la que la tomaste de un diseño que hice. Nunca. No fue Extra Juárez. Sí, apareció Extra Juárez, un diseño que tú dijiste y también tiene un rol muy bueno. Pero se fue a una audiovisual, realmente que habían personas que trabajaban ahí o que hacían clases de la UNIAC. Sí. Y se hizo para una productora, para una producción. Claro, nunca llegó. Nunca la devolvieron. Esa nave. Sí, la nave Paloma, algo así. ¿Y esto? La nave de Cisne. Sí. Ya, eso se hizo para las productoras, porque justamente ciencia ficción y fantasía, los encuentros de las películas. Para la de temática extraterrestre. Uh-huh. Claro. Aquí las temáticas se plantean, se hacen conversaciones. El productor es el que hoy día plantea, dice, hoy día vamos a hacer Batman. Ya, estos que están aquí son ficticios publicitarios que hicimos para Lanchine, los platos de comida. En aquello entonces te daban comida en los aviones. Sí. Y hubo que hacer trabajar. Ahora por lo que estamos mira, eso es que parece real, eso es igual, ¿no? Esa fue nuestra propuesta. Dijeron, si son capaces de hacer un ficticio para verlo, y todo eso que están viendo, que decir que están en resina. Sí, en resina, la resina es sin color. Sí, tú donde yo he visto esto, pero todo eso es resina. Eso fue interesante, porque cuando son los colores, y le aplicamos la resina coloreada de caramelo, hasta yo mismo sentí, dije, esto se ve real. Claro, tú donde yo he visto muchos de estos, en el pasaje de Fernández Concha, los restaurantes, son ficticios. Son ficticios, porque si uno porque es uno real. Recuerda que el concepto de belleza, uno cuando se imagina algo se ve bonito entero, ¿no? la frutilla en el comercial, uno sabe que no. En la vida real no es así, pero si yo te digo, Roberto, o amigo, imagínense una silla, si están imaginando una silla, yo creo que no se están imaginando una silla rota. No, para nada. Entonces, y si le rompemos la magia, porque cuando se utilizan las famosas pizzas en los comerciales, no es queso, es chicle. Los helados son puré, parece. El helado de chocolate, ese que cae sobre el helado, el derrite, es pintura. Bueno, con eso ya no van a querer comer más. Ahí se hizo completo la salsa, todo. Trabajamos con Waldo, hizo un trabajo de pintura fabuloso. Y son ficticios, como digo, que bueno, el tema de los ficticios. Vamos a contarles, claro. Mira, ahí está esa tortuga la encontré increíble. Porque el resultado final es totalmente como una tortuga de verdad. Ahí está la tortuga, mire. Y se puede mover, tú le tocas la huetita. Ahí todo un trabajo de escultura, de escultura y después de pintura. Sí. Hay que combinar. Algunas de las cosas que me piden, por ejemplo, esos son de coleccionistas, personas particulares que piden cosas. Y el cabro joven. Los he hecho y los chicos van a la Comic Con extranjera, van con sus vestuarios. A la Celebration, de hecho, ese traje se mostró a la Celebration. Podrían llevarte para el museo de cera. me vas a creer que sí. No directamente, pero sí a una productora, llamaba a una productora, tú a mí, ¿cuánto saldría? Yo le di un valor y dijo, no. Se dan cuenta por qué. Ahí se dan cuenta porque no quieren pagar a los profesionales de verdad. No sigas molestando al Rómulo, por favor. El Rómulo y Remo. Rómulo Aramburu. No. Oye, el tema de lo ficticio y un poco dónde caminó esto, porque yo voy a eso, yo voy a motivar a las personas que van a los talleres, a las cosas, a que lleguen a la perfección, porque a mí me pasó una experiencia, Roberto, que fui a una productora una vez y me llamaron para decir, Gabriel, pues haz un ficticio, necesito unos duraznos. Ok, y yo hice unos duraznos, látex, los pinté y creí que eran los mejores duraznos del mundo. Y voy ahí, el productor o el director de arte, como que me mira así, y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, cuando hablamos de dummy, de ficticio publicitario, y esta frase nunca se me olvidó, y de ahí fue las cosas. Me dijo, yo me tengo que comer el ficticio y cuando lo muerda darme cuenta que era falso. Pum, ahí quedé, o sea, mis duranitos no sirvieron para afuera. Pero eso me dejó marcando donde eso es lo que hay que hacer. La nave espacial, el vestuario, la característica, tratar de dar el 130% o el 200% para que te quede tan igual. Por eso que cuando hablamos de réplica, eso es, poder acercarse en la medida que tú puedas con los presupuestos que tienes a la réplica. La réplica, ¿entiendes? Sí. A veces, como te digo, como el ejemplo, a veces no puedes tener los presupuestos para eso. Pero trata de acercarte lo que más puedo y ahí va, en ese lado. Tengo 10 lucas.
arréglatelas con eso. Claro. No tocamos. Es café. Sí, ahí tiene Roger Bates, que eso es igual que la gente tiene que cachar. La gente tiene que cachar claro que esto tiene un costo, o sea, el costo de material y primero el costo de trabajo para hacer la réplica, para tratar de que sea realista, es el doble de pega. Mira, esos son para las culturas que te digo yo, que hacen los eventos de ficción y fantasía y está todo un ambiente zombie, una reina. Esto fue para FIC, para los chiquillos que hicieron esta FIC, la primera FIC que hicieron el tema de los de Walking Dead y los zombies para colocarse. Entonces, ay, sí me acuerdo de ese. Eso está basado en Reanimator. Algo así, ¿no? Sí, el Reanimator. Sí. Claro, la claro. Reanimator. Sí, con unas cadenas y todo el asunto. Sí, eso está muy bueno. Los zombies ahí, eso fue muy divertido. Mira, hicimos la réplica de Stranger Things, que fue un éxito. Eso, la gente se sentaba a tomar fotos. Sí, pues. Y vamos, creo que se va a volver a repetir eso. Creo que sí, el único que no viste esta serie, güey. Es buena. Es que no tengo cable. Pero ¿y tenía internet? Ahora internet. Sí, voy a tener que buscarlo en internet lo voy a encontrar. Sí. Fíjate, entonces, hay detalles que no puede llegar a hacerlo si y la posibilidad. Mira, eso es uno de los últimos proyectos. Eso es de la película Parque Wonder, no sé cuánto es Parque. Wonder ¿ya? Parque. Hicimos el oso boomer. Uy, qué bueno, ¿eh? Yo no lo vi terminado. Está bien, ¿viste? Bueno. Claro, ahí está el boomer. ¿Pero animación para niños? La película sí está uno de los parques temáticos, una magia que había ahí. ¿Cómo quedaste con la, no sé si viste la sinopsis de la película de los Banana Split que viene? No, ¿no la has visto? No, bueno, los Banana Split. Es de terror al chancho. O sea, se ven de repente los Banana Split cuando estamos haciendo lo que nosotros lo vimos. Y la película Sonic que viene. Sí. Probablemente me va a tocar hacer el vestuario de Sonic. Oh, ya. Bueno, terminando lo del cuento, pasa lo siguiente. Claro, se ven los tipos haciendo el programa de televisión, pero bajan la cortina, se apagan y se transforma en película de terror la parte. Sí, con los personajes gore, así que no estén, pero muy los Banana Split gore. Sí, ahí pero esa historia o esa estructura de historia yo ya la había escuchado con los temas de Mundo Mágico, sí, también sí, pero los personajes de Mundo Mágico que se transforman en terror. Sí, de hecho me había interesado Jorge Silva, ahí está Jorge, ahí está Waldo, estamos haciendo una nave también grande, la nave Art de Transformer para un coleccionista del sur. Sí, pues yo quería que estuviera, hubiera estado las fotos del Non Speeder, que se hizo un Non Speeder de la Guerra de las Galaxias, del Imperio Contraataca, 1-1. O sea, es un poquito más chico, pero bueno, sí, pero en la nada. Tú lo ves y 1-1. Igual que una de las últimas pegas que hiciste, era la cabina del Halcón Milenario. Ah, sí, también. En las últimas pegas, el trono del emperador de la Guerra de las Galaxias. Sí, ahí trabajamos con Lord Maker, por cierto, chicos. Sí. Un saludo para Marcelo. Un excelente partner de trabajo ahí. Qué bueno. Qué bueno. Gabriel, ¿y de aquí para adelante qué proyectos tienes? Mira, yo sé que tú estás rearmando la productora con la Lolo. En eso, claro. En eso. ¿Cachai? ¿Pero qué otros proyectos paralelos quieres generar? Algo que siempre han pedido y que claro, está en el anhelo interno de poder hacerlo, son los talleres, retomar lo que son los talleres. Como así los del parque. Como los del parque. En este caso, puntualmente, taller de maquetería y de ahí hacer a lo mejor áreas de efectos especiales o taller de réplicas. Para ubicar nuevos talentos. Exactamente, o sea, mira, me han escrito un montón, ¿sabes? Y gente que continuamente, Gabriel, cuando abrir los talleres. Sí, quiero decirle, te voy a avisar cuando los hagamos. Sí, como te digo, el tiempo es un poco lo que está limitante. Tenemos que buscar el lugar, hay lugares para hacerlo, estamos viendo la casa a los 10 que queda. Y sé que yo siento que ahora hay mucho interés, porque igual se hacen talleres en algunas escuelas de cine o que se acercan a los efectos especiales, donde hacen maquetería y hacen escultura de seres de fantasía, ¿cachai? Es que hacer estas cosas es un poco trabajar como debería hacerse o la historia que se hizo en el cine real. Hoy en día, con el facilitismo, con el gráfica 3D, ¿no es cierto? Con todas estas cosas, podemos hacerlo muy rápido, pero no tenemos la experiencia de haber vivido lo análogo, por así decirlo. El material físico. Hacer la maqueta. Se hace a mano. Hacer el volumen, trabaja fotografías, tienes luz, ilumina, vas a ver ciertas otras cosas más. Claro. Ridley Scott, él le molesta trabajar con 3D. Y hasta el día de hoy utiliza maquetas. Claro. Sí, claro. Sí, el director de. Blade Runner utilizó el mismo sistema. Pero el que hizo el. Ahí tenemos E.T. El Laberinto del Fauno. Sí. Guillermo del Toro también. También le gusta la maqueta. Sí, físico. Sí. Peter Jackson también. Peter Jackson también le gusta. Guerrero. ¿Has visto la nueva Thunderbird? No. Increíble, tienes que verla. Sí, sí. Vamos a buscar. Sí, van como para la tercera temporada ya.
Mira, eso es réplica. Los aliens. Todos esos son para los eventos que se hacen en los centros, los eventos culturales que se hacen. Los de fantasía, sí, 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 de fantasía. Hicimos toda una atmósfera. Bueno, estas son ideas que propone y se levantan los precios, se ven, se bajan. Hubiese sido ideal todos los elementos tridimensionales, pero ahí ya, digo, son cosas que uno no maneja en ese lado. Ahí estamos otras criaturas también que se hacen para ornamentar el concepto de este caso. ¿Qué materiales ocupaste ahí? Se ocupan de todo, mi estimado Waldo. Se ocupan de todo. Papel. ¿Goma látex también? Goma látex, resina. La goma de látex con el tiempo se quema. Claro. Porque claro, te acuerdas que tú me preguntaste la otra vez por el alien del día de la independencia que nosotros lo tuvimos. Se quemó. Yo lo encontré con un el biovío hace años y ya estaba quemado, ¿verdad? Sí. Ahí está mi señora, mira. Ahí está mi señora. Ella es Lorena, mi señora. Ahí está muy bien. Hay que hacer cosas. ¿Sabes que todo tiene su complejidad? Porque eso que es un personaje se ve simple. Kibli, que parece de un videojuego. Se ve simple. Todo tiene su complejidad. En hacerlo, no hay nada más, va a depender de los tiempos, de los volúmenes, de los tamaños. Ahí está tu señora. Estamos también haciendo la parte del maquillaje, Lorena, excelente. Sí, la Lorena está metiéndose en el mundo del maquillaje. Tiene la habilidad y el talento. Sí, me han preguntado un montón de veces por gente que esté haciendo talleres de maquillaje. Y siempre les recomiendo crear ficción, no sé, comuniquen contigo, con alguien. Nunca he llegado. Nadie ha llegado. Mira, eso que está ahí, para que sigan los amigos, eso fue algo que fue muy importante. Eso era la película El planeta de los simios. Sí. Esa era la entrada para la premier. Uh-huh. Esa entrada la diseñamos nosotros acá en Chile, yeah, a nivel nacional, porque la encargada dijo, hagamos algo interesante. Y como el concepto era libérate, los seres humanos que estaban en eso, hicimos una lanza enrollada y libérate. Eso lo vio Tim Burton, yeah, y lo repitió para Bolivia, para Perú. Y la campaña para Latinoamérica de México fue a partir de esa... De esas referencias que hiciste tú. La hicimos nosotros. Te hago una duda. Uno de los alumnos que está en este... ¿Trajo alguna vez en Star Wars haciendo maqueta? No. Nadie. Esos son mitos que se van a ir. Escuchado por alguna razón necesitan. Él mismo me lo dijo. Que era en el norte, que allá, que la cuestión estaba secreta. Así que no, le metí un cuento en lo de. Ya. Sí, pasa, bueno, te voy a encontrar con. Ahí están los que estamos hablando. O sea, mira, una cosa que yo siempre le digo a las personas. Los trabajos tienen que hablar por uno, ya, un trabajo, una actuación, una maqueta, los trabajos tienen que hablar por uno explicarlo, es que yo hago esto, o no pude hacerlo porque faltó tiempo, plata, mi abuelita, no, los trabajos hablan por sí solos y eso es el campo profesional. Allá yo no puedo ir a una productora con eso y decirle, sabes que no alcancé a pintarla porque, no sé, el gato se me enfermó, no. Entonces, tú tienes que llegar y sirve o no sirve, así son tajantes en el campo profesional. Ese es el mundo profesional. Y sí, el mundo, y yo creo que es el mundo que todos quieren llegar, pues, mientras está muy bueno. La crisis. Te quedó buena la crisis. Ella es la Lorena Mickey. Sí. Le vamos a hacer. Lorena Mickey. Sí, ¿no? Con peluca blanca. Así se ve muy bien, con ojos celestes. Mickey Mouse. Lorena Mickey. Lorena Mickey, no la cachai, Lorena Mickey. Es un rostro, es una chica, es animadora, hace cosplayer. Tiene un programa de televisión. ¿En qué canal el cable parece? No sé. Bueno, le vamos a hacer el casco de Power Ranger verde ahí. Ella salió en varios eventos grandes como animando. Sí, Comic Con la anima también. Sí, también. Festigame debe estar metida. Estamos con cosas para la productora de sci-fi, con sus series de cable, que es lo más divertido, que a veces uno, como tú dijiste también, no las podemos, no tenemos el cable especial. Pero tenemos que en ese pequeño tiempo aprender de los personajes, saber quién es, cómo se llaman, porque a veces los mismos encargados de marketing ni siquiera saben la serie. Sí, entonces es la de pelo blanco, ya se llama Stamatar y no sé, y nació de aquí, listo. Entonces uno le aporta los detalles. Sí, ¿ese es Jesús? No, esos son los Leatherface, los sin cara de... Sí. Ahí están las horas. Mira cómo cambian las personas, ¿no? Eso fue una campaña que hicimos en Comic Con, justamente por Sci-Fi. Y le hicimos las orejitas a las personas, la gente se va al estadio y se pone orejitas. ¿Y ese es una sola mechuga? Esos son trajes con piedrerías imitando a lo de la receta de los juegos de trono. Ya. A la que dice. De Jenner. Mira cómo cambian las personas. Sí. Eso me recuerda que en ese estadio llegaron y las personas se ponían, Yamira también fue, y cambiaron su rostro y eran verdaderos elfos. Sí. Eran muy bonitos, ¿no? Las personas. Ahí estamos con un personaje caracterizando también de esta serie que se llamaba. ¿Cómo se llama esta serie? Era Defiance. Sci-fi. Ahí está la Irisa. Tuvimos que hacer ese traje
trabajamos todo un equipo de personas también, fue muy, muy buena. Gabriel, tú de hacer talleres, ¿tienes la idea de hacer talleres de maquetería, de efectos especiales, de prótesis y eso? Exactamente. ¿Está la intención? Sí, sí, está la intención de hacer eso. Para la allá. Cosa es encontrar un lugar físico. Un lugar físico y un poco accesible de... accesible a todo el mundo. Exactamente, eso yo creo que es una cosa prioritaria. Sí, puedo tener muchas casas lejos, pero no, las personas tienen que moverse, la parte vial de esto, es fácil de llegar a una estación de metro. Eso no me he dado cuenta. ¿Te acuerdas que nosotros estuvimos en Providencia un tiempo y no pasó nada? Porque no había metro, no había metro muy cerca y no llegaba nadie. Por los horarios. Entonces, si la gente hoy en día no tiene el metro al lado, no llega, lamentablemente. Bueno, también pensando también en los trabajos, o sea, si tú estás con una maqueta que mida 50 centímetros, tienes que bajar, llegar rápido, ¿no? Estar caminando con tu trabajo. Claro, sí. La noche. Chicos, tenemos promoción de terror en Providence, nuestro querido Fakir, si lo tienes por ahí. Esto va a ser el 10 de agosto, a partir de las 11 de la mañana hasta las 19 horas, en Café Literario Balmaceda, Providencia 410. Aquí va a estar todo en torno de la literatura de terror, pero también se van a tocar otros tópicos por ahí, que también se van a hacer charlas de series de televisión, de película, va a estar Culto Secreto en vivo, LDP también en vivo, también vamos a estar transmitiendo allá, así que va a estar bastante interesante la propuesta de este evento. Eso del 10 de agosto, aparte de las 11 de la mañana. A mí me gusta y felicito a todo el equipo del LDP, porque está en todas. Sí, van a las charlas, generan sus propios espacios también. Lo he visto ahí en el Cinema Fantastic, también me van por allá. Sí, okay. Estos chicos me siempre me invitan. Sí, sí, Marcelo X. Saludos, Marcelo. Saludos al Marcelo. Y al Leo. Siempre me han invitado. Y difícil es por lo mismo, por el trabajo, poder asistir con ellos. Y hasta Marcelo, un extraterrestre por ahí, al final Marcelo me lo terminó comprando, que creo que está en las mejores manos. Ese extraterrestre que está ahí durmiendo en la cama, ¿sí? Marcelo lo tiene y es el que mejor le ha sacado partido, porque que esté guardado en una bodega. Por demás. Así que yo feliz con que lo tenga. Veamos el Mequinoff este pequeñito de del director Guillermo del Toro. Sí. Que algo tiene que ver aquí. Esto fue todavía no. Muy interesante, yo le voy a... Este no. Ese no. De ese lo tenemos al final. Sí. ¿Esos dibujos de qué son? Son míos. Cuando te aburrió dibujo. ¿Algún proyecto o se te colaron? No. Ahí lo vamos a hablar de lo que es. Sí. Ya, miren. Esto es una película que viene ahora, el próximo mes, ya. Y se trabajó esa historia en medio de... para hacer contar la oscuridad. Interesante propuesta. Y, por supuesto, bajo la batuta y el ojo de Guillermo del Toro, las criaturas y todo lo demás. Tuvimos que hacer estos trabajos para ellos. Sí. A mí me gusta el tipo de diseño que tiene Guillermo del Toro. Sí, lo que elige, sí. Ahí está. Está mi señora, estamos trabajando los personajes. Fue un desafío bastante interesante hacerlo, porque partiendo poco tiempo. ¿Pero eran para la película o para...? No, es para la promoción acá. ¿Cómo se llama? No me quedaba claro. Ya, perfecto. Oye, están súper buenos, me gustan. ¿Y viste las referencias? Sí. Solamente la foto. La foto. Nada más, una que otra cosita, y con eso hay que trabajar. Sí, le te digo, a mí me tocó ayudar a Gabriel con una de las esculturas y tenía muy pocas fotos de referencia, dos o tres fotos y con ese, con el Harold. Y era difícil llegar al rostro. Pero armamos un equipo, está ahí David Helde, se pasó, este chico fue un talento también, nos ayudó. Mira, y esto se mostró, todo esto fue para llegar a este lugar que fue la Comic Con, la pasada Comic Con. Hicieron una casa que simulaba a la casa de Sarah Venus, que va a la historia en torno a este personaje, donde ocurren todo esto. Bueno, la historia en sí son libros populares de terror. Son seis libros y sacaron los cuentos. Que se ven bien en la tele. Se ven muy bien. Y estaban acá. El desafío era de que habían figuras estáticas y figuras con movimiento. Habían corpóreos y habían personas con vestuario para hacer esto. Ese chiquillo que estaba haciendo ejercicio era un actor que estaba aquí. Que estaba de Jean Grimane, que es como medio contorsionista. Ahí está la chica esta pálida que se llama, eso era una estatua, y todos tenían una dinámica dentro de la casa muy entretenida, que los que pasaron, yo estoy seguro, salieron pero fascinados. Entiende que es grande la producción, porque uno es producir primero los productos, o sea, lo que se va a mostrar, y lo otro después conseguirse los actores que hagan el personaje. Y lo otro, que la responsabilidad que tienen los que nos mandan a hacer el trabajo, porque ellos ponen las manos en nosotros, y cuando ellos los soltados, ellos también tienen que rendir cuenta, y le dijeron excelente.
De hecho, vimos los de Perú, que ahora se hicieron para la Comic Con Lima, que también está lo mismo, hay un equipo que se armó, ¿no? O sea, y yo mismo decía, no, de Comic Con Perú está ahí. O sea, igual hay un trabajo detrás, pero estos quedaron muy buenos, ¿ves? Ahí está la dinámica de la gente, estas estatuas que parecían fijas, se salían y te asustaban, entonces, de eso se trata la historia, el cuento de miedo. Sí, yo no entré, sí, porque yo pero vi salir a la gente, pero así, pero espantadísimo. Claro, porque había toda una dinámica de historia, te contaban un poco que yo vivía acá, salía el fantasma volando, luego te ibas para allá. Te recrean una situación. Una dinámica, claro, una historia que aparecen ahí. Impactan y al final te rematan con esta estatua. Decía, una foto aquí y las criaturas luego se corta la luz, ¿qué pasó? Y salían ahí. Y vuelvo a insistir, necesitamos que el cine chileno evolucione y con Gabriel podemos hacerlo perfectamente. Sí, con su equipo. Tenemos guionistas, tenemos ilustradores, tenemos todo lo material. Yo con gusto recibo todas las inquietudes de los productores, de los directores. De hecho, Crea Ficción, tienes que indicar a la gente. Sí, claro, está en Instagram, Crea Ficción con X, ¿ya? Y también en Facebook también está, así nos pueden llegar. Trabajamos con muchos productores, hay muchos que han hecho, de hecho Inti Carrizo, que ha hecho también está con algún proyecto nuevo. Así que ojalá. Tú llevaste a Jorge Holguín también. Holguín también, con Eduardo Saavedra en ese entonces. Chicos, tenemos concurso, recuerden. Tenemos un ejemplar de Francisca Macabra, que por ahí lo va a pasar nuestro amigo Fakir, por ahí pasando en algún lado. Ahí está. Entonces, recuerden que solo deben de compartir este aviso que está en Facebook, darle me gusta a nuestra fanpage, LDP Magazine, invitar a dos amigos a hacer lo mismo y nombrar tres conocidos ufólogos chilenos para comenzar. Y recuerden también que ya está LDP 71 dedicado a Godzilla, el rey de los monstruos. Aquí estamos viendo parte de él, de lo que hemos estado haciendo. El interior de la revista. De la Gojira. Sí, y ya se viene. Hoy día, lamentablemente, mi idea era haber tirado ahí la revista, pero por problema X no pude. El número 72, que está dedicado completamente a Batman, el señor de la noche. Sí, con portada de nuestro amigo Waldo Ramírez. Y ahora sí que pasamos al último, Fakir, que es el video de Culto Secreto. Ahora sí. La próxima semana, chicos, Culto Secreto se toma LDP Magazine. Esto va a ser un pequeño adelanto de lo que se va a hacer el día 10 de agosto en el evento que recién nos estamos comentando, que era Terror en Providencia. Entonces esto va a ser en Providencia 410 en el Café Literario Palmaceda. Pero esto va a tener un horario, pero para ir calentando motores vamos a estar con toda la gente de Culto Secreto, el arte oscuro, conversando acá con César Mancilla, un abrazo a César, Patricio Alfonso, Leonor no va a poder venir, está haciendo clases ahora, tiene reunión de apoderado, y quien les habla. Así que nos tomamos la próxima semana LDP Magazine con Culto Secreto. ¿Qué día es eso? El día próximo jueves, en este horario, de 6:30 a 19:30 horas, y esto es simplemente un canapé de lo que se va a ver en Providencia 410 el día 10 de agosto a las 15 horas. Así que eso. Festivales literarios. Festivales literarios, sí. Con esto, chicos, estamos concluyendo. Es un programa que se pasó volando, muy entretenido. Muy entretenidísimo. Oye, muchas Gabriel, gracias. Te vamos a dejar comprometido para otro día porque tenemos mucho que conversar. Con gusto, ahí arranca la universidad. Con gusto, quedan muchas cosas por poder contar, también transmitir experiencias y interesantes. Así que con gusto, pues, Roberto, gracias por la invitación. Y tenemos algo que hacer ya para noviembre. Interesante, buen desafío. Buen desafío. Sí, se nos viene. Hay tiempo. Hago cosas en una semana. Sí. Waldo, gracias y bienvenido. Tu casa. Así que bienvenido ya nuevamente a LDP Magazine. Cuando pueda apoyar, apoyo con. Perfecto. Y encima que es nuestro portadista estrella. Así que nada más que decir, amigos. Un abrazo grande por parte de LDP Magazine. Ahora vienen los amigos de Recorlan. Y recuerden, tu zona X donde nada nos calle. Nos vemos. Gracias.